Jean-Pierre. Jean-Pierre. Tu comprends ce que je viens de dire? Tumeur temporale gauche. Inopérable. Je suis désolé, mais je dois m'assurer que t'as bien compris. Au meilleur des cas, avec la chimio, je peux m'en sortir. Oui. Faut que tu te fasses remplacer. Tu dois arrêter de travailler si tu veux avoir une chance de guérir. T'as une tache. T'as une tache d'encre là, ou de café, je sais pas. ¿Ha escuchado sobre el juramento hipocrático? Posiblemente una de las profesiones más nobles sea la medicina, aunque debemos reconocer que en algunas ocasiones ya el servir ya no es lo más importante en estos tiempos. ¿Qué tal? Soy Jesús Taylor y le agradezco que nos acompañe en esta emisión de Lo que rompe viento se llevó. Ya sabe que este programa se lo dedicamos a los amantes y adictos al cine. Esta es la película llamada Un amigo irreemplazable, que toma el nombre de también la adaptación del título en inglés, que es Irreplaceable. Sin embargo, su título original es Médecin de Campagne. La película es francesa, de este 2016, y el director es Thomas Lillet. Los actores, François Cluzet y Marianne Denoncourt. Usted debe recordar a Cluzet, o François Cluzet, en aquella película junto con Omar Sy, llamada Amigos, aquí le trajeron como Amigos, el título original era Intocables, hablando precisamente de la amistad que no se toca. Y precisamente usted recordará que este actor Cluzet personifica a un hombre cuadripléjico, que muy adinerado por cierto, y que necesita la asistencia de un enfermero, y ahí es donde entra Omar Sy. Y bueno, es una película que todo el mundo recuerda con agrado, una película divertida, emocionalmente buena, llena de clichés si usted quiere, pero una película que valía la pena, por supuesto, ver. Pero regresando a esta película, al título original, mire, ahí está usted viendo el cartel, se llama Un amigo irreemplazable, y mencioné el título de la adaptación en inglés, porque en inglés también le ponen irreemplazable, pero me llama mucho la atención que al ver el cartel y al ver el título adaptado, pues a mí inmediatamente me refiere y me hace imaginarme una película más cercana a una comedia romántica. De esas películas que me sugieren también momentos llenos de clichés, hombre y mujer que se enamoran, pasando incluso hasta por situaciones muy cursis, por supuesto, ¿no? Pero no, mire, usted, si traducimos literalmente el título en francés, sería médico de campo o médico de campiña, de la campiña. Y pese a todos mis paradigmas y a mis ideas preconcebidas, al ver el cartel y el título en español, pues me llevé una muy grata sorpresa. La película, como usted vio al inicio, se trata de un doctor, es la vida de un doctor, un médico que sirve en una pequeña comunidad campirana, un pueblo, pues, en donde los doctores, las doctoras, muchas veces se convierten en todólogos y todólogas. El médico Jean-Pierre Bernard es el personaje, como nos revela desde la primera secuencia de la película, a él le han detectado un tumor. Y por sugerencia del médico, que también es su amigo, que lo está tratando, tiene que buscar un reemplazo, alguien que lo reemplace en su actividad en esta comunidad campirana. Y es ahí precisamente donde aparece Nathalie. Nathalie es una recién egresada de la escuela de medicina. Pero usted la ve y se puede dar cuenta que no es una jovencita que tiene 24, 25 años. Ya es una mujer adulta,
y que detrás también de la historia de Natalie hay algo, ya cuando usted vea la película descubrirá de qué se trata, porque una mujer que no está tan jovencita, de 24, 25 años, está recién egresada de la escuela de medicina, y usted va a ver ahí, le hacen llegar a Natalie a este doctor Werner en esta comunidad para que lo empiece a reemplazar. Si bien la película tiene momentos de humor bien cuidados, muy bien cuidados, además de esto nos muestra la difícil situación que lo hace en silencio, por cierto, el doctor Werner, porque a nadie se lo comenta, sobre los contrastes, a nadie le comenta su padecimiento, por supuesto, ¿no? Sobre los contrastes que tiene, que suceden al seguir atendiendo a pacientes, siendo él ahora un enfermo. Él se resiste completamente a hacer lo que su amigo le dijo al inicio, reemplazado. Y entre otras cosas, también pues nos va a mostrar esta incursión de Natalie y el por qué Natalie está ahí, en digamos, hasta un cierto roce entre ellos dos, de lo que pues Natalie tiene que tomar ya algunas riendas de la actividad de atender a toda esta comunidad, y él se resiste, y el trato entre ellos, etcétera, etcétera. Pero créame, no va de estas comedias sosas, por supuesto no es una comedia a final de cuentas, no es una comedia romántica a final de cuentas, pero mire, a mí lo que más me gustó de la película es que rescata la labor del doctor, de la doctora. Y no hablo de estos doctores y doctoras que están más interesados en solo hacer dinero. No, me refiero a la labor de ayuda, a la labor de asistencia, de ser incondicionales, donde no hay horarios, donde no se tiene algo que este consultorio fino, ¿verdad? No, donde lo que se tiene que hacer es sacrificios de esos doctores y doctoras que no solo se dedican a prescribir medicamentos, a hacer sus recetas y váyase usted y ya. No, hablo de los que se preocupan por el alma, por el bienestar y por las necesidades de la persona. Creo que es una película bastante recomendable. Le repito, desde el 2016, una muy buena actuación de ambos, de François Cluzet y de Marie-Anne Dinocourt. Créame, vale la pena verla, se va a pasar un momento agradable, divertido también y también muy reflexivo. Yo le agradezco su compañía, soy Jesús Taylor, ya sabe lo que le deseo, que tenga buen cine y buenas palomitas. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.